Ecoplástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido a una nueva temporada de Bajo Plástico aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues después del descanso estival aquí de los compañeros, que bueno, no sabemos si se lo tienen merecido o no, ahora nos dirán ellos si lo tienen merecido o no, volvemos y este año adelantamos una semana la incorporación de Bajo Plástico a la parrilla de Agroradio, pues por un motivo bastante importante, como es la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, hoy jueves 9 de septiembre, que esta casa, conjuntamente con la Asociación La Huerta de Europa, ha organizado esta conmemoración en el Auditorio del Ejido. Es decir, hoy en el Auditorio del Ejido se va a conmemorar este Día Mundial de la Agricultura con la presencia de muchos agricultores. Y no puede haber más, pues por la medida anti-COVID, no podemos pasar de 300 personas. Es decir, quien no pueda asistir, porque bueno, no tiene la invitación correspondiente, a través del Facebook de Agrodifusión y de La Huerta de Europa, ahí va a estar en directo la señal que se va a generar con 5 cámaras robotizadas que hay en el interior del auditorio, para dar una cobertura perfecta en todas las imágenes, todos los vídeos que se van a emitir, las intervenciones de los agricultores que tenemos allí, como puede ser el portavoz de la asociación La Huerta de Europa, que vamos a presentar en este momento. Juan Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Nada, te toca como portavoz de la asociación La Huerta de Europa, pues ser uno de los primeros agricultores que va a dar su discurso y en fin. Bueno, pues allí estaremos y celebrando este gran día para Ay, que te has puesto nervioso. Me he puesto nervioso, anda que el jueves. Ha empezado pronto tú. Bueno, que ahí estaremos para celebrar el día de la agricultura. No el día de los agricultores, el día de la agricultura, que es más importante que los agricultores. Vale, pero una cosa va con la otra. Sin agricultura no hay agricultores. Y sin agricultores no hay agricultura. No hay agricultura. Y sin agricultura no hay comida que valga, compañero. Exactamente. Bueno, sí hay la comida, esta basura y tal, pero bueno, eso. ¿De dónde sale? Bueno, unas salen de la vaca y otras salen de la lechuga, sale de... ¿Y el pan? Y el pan también. Aunque bueno, ahora se está hablando esa comida... ¿Y el ketchup sale del tomate también, no? O por lo sí, menos bueno, por sabe, el color. ¿Sabe por qué se creó el ketchup, no? Sí, he visto un vídeo por ahí, que antes no lo comía, ahora menos. El ketchup se creó para tapar los malos sabores de la carne... digamos corrupta putrefacta. Eso fue por lo que se creó el ketchup, y fíjate, ahora se lo echamos a todo el ketchup, ¿eh? En fin, bueno, ya que hemos presentado al portavoz de la asociación La Huerta de Europa, que esta noche en el auditorio del Ejido lucirá traje y también dará un discurso interesante, vamos a presentar a otro portavoz que también va a haber en ese escenario del auditorio del Ejido, como es José Miguel Serrano. José Miguel, muy buenas. Muy buenos días a todos. Portavoz de Agroradio. Otro agricultor. Las nuevas generaciones. Hay que incentivarlo. Si no, se deprimen, se van y dicen, vaya puñeta, yo no quiero ser agricultor. No me dejan hablar aquí en Agroradio. No. ¿Has preparado el discurso? Sí, preparar discurso, preparar traje. ¿También traje? Tanto planchico, bueno, una americanilla. Está medio presentable. ¿A que va a subir contigo una americana, rubia, morena? Aclara esos detalles porque es importante. Luego lo veremos. Luego lo veremos. Bueno, nos va a tener todo el día aquí, ya de por sí con nervios, pero bueno, vamos a ver lo que nos cuenta nuestro compañero José Miguel Serrano. Con el permiso de los otros compañeros, voy a presentar al invitado que tenemos hoy aquí. Juan Arias, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Portavoz de... Yo portavoz de nada y de mucho. Sobre todo escuchando aquí a personajes tan ilustres que tienen bastante más que decir de lo que puedo decir yo. Bueno, algunas veces es lo que dicen, sobre todo en los grupos de WhatsApp, no, te lo digo yo a ti. Oye, ahí cada uno es cada uno. Bueno, vamos a presentar ya por orden al compañero que tengo a la derecha de Dios Padre. Jero Barranco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? ¿Portavoz de...? Portavoz de... ni en mi casa, tío. Entonces ya ahí en el auditorio, bueno, menos todavía, ¿no? Menos todavía. Bueno, vamos a saludar al otro compañero, José Manuel Manzano, buenos días. Hola, buenos días a todos. Portavoz de... Yo lo que me diga mi mujer es que diga lo que yo digo.
¿Qué te ha dicho que diga hoy? A ver quién es el que manda en su casa. Pues yo todavía no conozco a un hombre que manda en su casa. Bueno, yo sí. Bueno, sí. Estoy solo. Solamente faltaba que no mandara yo, vamos. Prefiero que esté con mujer, ¿vale? Con pareja. Bueno, José Manuel, también hay que decir que en el día de hoy nos iba a acompañar a tu hermano Damián Manzano, compañero también de Agroradio, director de programa musical Sin Pretensiones, pero bueno, al final no puede estar por temas familiares. Sí, una operación que tiene el niño. Exactamente. Bueno, esperemos que todo salga bien. Sí, seguro. Y pronto se vengan para tierra almerienses, que sí, ¿qué hacen ellos en Murcia? Están en Murcia, allí en la clínica de este ilustre médico de rodillas. Ajá. Pues nada, pues una pronta recuperación para el hijo de Damián, y una lástima que no lo tengamos presencialmente allí, vale. Aunque hay sorpresa, hay sorpresa con Damián. Bueno, Paco Fernández, nada, buenos días. Buenos días, y Antonio, ¿esta es la novena temporada, puede ser? No, en Agroradio es la segunda, pero yo creo que estamos hablando de la 11 temporada, 12, la que empezamos ahora, ¿no, Juan? Tú que eres más de números. Empecemos 2013, a la cuenta. Yo no estoy para hacer cuenta ahora. Pues bueno, sería la octava. Entre los nervios del programa, entre los nervios de la gala, también te voy a poner a mí a hacer cuenta. En fin, señores. Empezamos la novena temporada de Bajo Plástico. Exactamente. Es la novena temporada, y bueno, yo no soy portavoz de nada. Yo voy a hacer equipo y. Tú lo que te diga tu mujer, y, que diga. Y, ¿no? y otra cosa. Yo lo del traje es lo que yo no estoy llevando bien todavía. No sé si. ¿Pero te vas a poner traje o no? No, yo no. ¿Cómo que no? Estoy pensándomelo, ¿eh? No sé si... Vamos a ver. Habrá que consultar aquí con más de uno a ver si... Aquí todos llevan traje, te lo digo yo. ¿Todos llevan traje? Juan haría el primero que lleva traje. No, yo no. Yo confirmado. ¿Cómo que tú confirmado? Vamos a ver, confirmado. Que me estás dejando aquí por mentiroso, hombre. No, confirmado. Yo no voy a confirmar nada, pero lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, mientras que piensas, vámonos a escuchar unos consejos para nuestros agricultores y volvemos en nada, en dos minutos. Estamos de vuelta, después de esos consejos para nuestros agricultores y después de dilucidar quién vais con traje y quién vais desnudo. Vamos a ver quién se decide por una opción o por otra. Vamos a meternos ya en materia un poquito más en serio. Señores, hemos tenido un verano caliente en todos los aspectos, en el tema de temperatura y, cómo no, también mucho una cosa que nosotros aquí desde Agroradio estamos observando cada día más y me llama cada vez más la atención, es decir, el sector agrícola y el sector primario, no solamente en Almería, sino a nivel nacional, cada vez está haciendo, siempre ha hecho sus protestas por cosas puntuales, por problemas que tenía, pero ahora me da la impresión que es generalizado ese malestar que hay por esas ventas a pérdida, se quejan de la distribución, es decir, estamos viendo que hay mucho malestar en el sector productivo, agrícola y también ganadero. ¿Cómo veis eso, compañero? ¿Empiezo yo, Antonio? Pues sí, bueno, empezamos. No iba a empezar tú, pero bueno, ya sí. Bueno, yo el tema,
mal está. Venimos de una primavera malísima, de melón y sandía penosa, yo de las más malas en muchísimo tiempo. La campaña ha empezado y no pinta tampoco muy para allá, porque ya en el momento que está viendo un poco de kilos, ya estamos viendo cómo se están hundiendo los productos. Y esto cada vez pinta peor, ¿eh? Soluciones, pues no sé de qué debería decirte. Y si nos metemos, por ejemplo, como vemos en el tema de la ganadería, como en todas las protestas que hemos visto este verano en las redes sociales, con la leche, sobre todo con la leche, que a lo mejor habría que pensar ya en Almería, ¿no? Porque fíjate, ellos están protestando porque ellos la leche todo lo hacen con contrato y están protestando por 3 céntimos, pues o 4 céntimos, no están protestando por más, ¿eh? Por eso. Es lo suficiente para que ellos sus protecciones sean rentables. Pero tienen contrato, y aquí en Almería pues, vamos por libre, y de la forma que vamos, yo no lo veo todavía muy... Mira. No sé las soluciones que podemos darle, pero ellos, por ejemplo, si podrían pelean porque tienen sus contratos y lo están respetando, pero pelean por 3 céntimos nada más. Pero fíjate que nosotros hemos hecho seguimiento de esa información, de esa acción que hicieron los lecheros en la puerta del Mercadona. Mercadona reaccionó cuando vio su imagen en redes sociales, donde los productores de leche se le tiran la leche en la puerta del centro comercial. Evidentemente, una gran cadena que vive de los consumidores no puede dejar que su imagen se vea manchada. Y esto han conseguido que Mercadona no venda leche por debajo de 60 sí, céntimos. Vale, pero si Mercadona no los vende, pero si ellos no se los pagan, estamos lo mismo. Supongo, a mí no va a hacer dinero para Mercadona. Bueno, el tema es que ese precio tiene que ir hacia el agricultor, supongo, o hacia el ganadero, si pero, no tiene pero, sentido. Supongo que la empresa que hace la recogida de leche y se la abastece a Mercadona, supongo que tendrá que subir el precio. Supongo, pero Mercadona ha reaccionado. Es decir, ya no pongo oferta a baja. De hecho, hace poco Asaja Valencia ha denunciado ante la AICA que Lidl está vendiendo, haciendo ofertas de sandía a 29 céntimos kilo. Es decir, ¿qué gana el agricultor ahí? Si tú le quitas todos los gastos que hay en medio, 5 céntimos, 3 céntimos. Entonces, deberá de subir. Es decir, y veo eso, que cada vez se protesta más ante la distribución. Que es entendible que la distribución quiera ganar dinero. Eso es entendible, pero dicho eso, sin pasarte de frenada. ¿Me explico? José Manuel. Yo, ¿qué te cuento? Pues que tú veas. Una aventura de amarrapimiento. Vamos a ver. La pregunta que yo hago, ¿qué pasaría si a todos los trabajadores le quitaran las prestaciones sociales? Si le quitara el sueldo mínimo, si le quitara la antigüedad, si lo dejara como nos han dejado nosotros, con la globalización. Quiere decir que a nosotros, si acordáis, teníamos tasas, teníamos aranceles, teníamos más o menos y estábamos cubiertos de tal manera que la agricultura que teníamos era rentable. Entonces lo que han hecho con nosotros es quitarnos toda nuestra defensa. Nos han quitado las tasas, los aranceles, y han dejado que entren libres, que entren mercado libre, y con la única excusa que es que si no eres bueno para cultivar, pues dedícate a otra cosa. Entonces yo lo que les digo a ellos, digo, oye, no habéis hecho la globalización al sector primario, ¿por qué no la habéis hecho a todo el mundo? Vamos a hacer una globalización total. ¿Qué pasaría si ahora viene un señor de México o de Argentina, donde sea, que está más cualificado que el que hay en el ayuntamiento como ingeniero de tal? ¿Por qué no puede entrar y ocupar su puesto? Si está más cualificado que el que hay, ¿por qué no puede ocupar su puesto? Pues eso es lo que nos han hecho a nosotros. Eso es exactamente lo que nos han hecho. Han hecho una globalización a la carta. Oye, ¿por qué no la hacemos completa? ¿Qué pasaría? Que entonces los trabajadores caerían, ¿no? Caerían en la ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Prevaricación. No. Precariedad laboral. Pues eso es lo que han hecho con nosotros. Están dando una idea para que venga cualquiera del extranjero y quite al presidente del gobierno. Ojalá. Para ser mejor que ese cualquiera, como decía el otro. Unanimidad en la opinión, Bueno, José Miguel. No, pues nada, acaba de comentar que ahora mismo Lidl está ofertando sandía a 29 céntimos y demás. Eso mismo ocurrió esta campaña pasada, en la que el agricultor en primavera, por su melón o su sandía, se estaban dando 5 céntimos, 3, o básicamente se estaba quedando dentro de la explotación. Y en los supermercados, en el lineal, se estaba vendiendo por encima de euros. Esa táctica de Lidl no la veo bien, porque está claro que al final son perdidos. Pero coño,
revienta comiendo sandía. Esa facilidad. Siempre es que hay superproducción, es que no hay... Bueno, pues a 30 céntimos, pues al final, el que le gusta la sandía, revienta comiendo sandía. Ahora, el que le gusta la sandía, a euro no revienta. Pues no la veo mal del todo. Y en el caso de los ganaderos y Mercadona, evidentemente yo no tengo nada a favor de Mercadona, ni mucho menos. Pero también digo que igual de mal lo hace Mercadona como el resto de las cadenas. Sí, sí, vamos, hemos puesto ese nombre porque es la que ha salido. Al final, manchar la imagen de un supermercado está bien, coño, a la vista está. Ha salido a la luz, ha reaccionado y bueno, ahora ha hecho una promesa que habrá que verla si la cumple o no la cumple. Por lo menos ahora mismo no le dan por culo, en el sentido de que hay que ver que era la puerta de un supermercado. Pero bueno, pues sí, pero en eso mismo, en todo, porque todos tienen la misma culpa, en mi opinión. Francisco Fernández. Bueno, yo voy a dar un orden cronológico, digamos. Breve. Tampoco te vaya. No, esto cuando llegó la pandemia, aquí hubo un subidón tremendo, un año, un 3 o 4 meses de una subida de los productos increíble, y ya nosotros aquí en los programas dijimos que posiblemente la campaña de primavera siguiente pagaríamos el pato. Lo dijimos aquí por activa y por pasiva. Claro, la gente ahí rápidamente, unos arrancaron pimientos y se fueron a una cantidad de producción de primavera, unos caímos en lo de antes, en la que pusimos, y otros se añadieron. Y había, como ha dicho Jero, compañero Jero, una sobreproducción importantísima y unos precios malísimos. Y es lo que ha pasado. Y como aquí no nos organizamos, como aquí seguimos igual, como diría, seguimos exactamente igual, porque yo lo de Mercadona es una empresa privada que juega a su partido. Está claro. Ella, si la dejan libre, va a hacer su negocio. Gano de aquí, pierdo de aquí y sigo trabajando. Pero aquí no nos ponemos las pilas. Había un intento de fusión este verano, no se ha llevado a cabo y seguimos igual. Y seguimos igual. Así que así nos va. Mira, Paco, un inciso. Lo que te ha comentado, Paco. Si es que no, da igual fusión que no fusión. Si el problema que tenemos es que nuestras propias cooperativas no han dicho sembrar este melón o sembrar esta sandía, y a la hora de vender han dicho búscate la vida. Nuestras propias cooperativas. O sea, ¿para qué cojones queremos las cooperativas? ¿O para qué queremos a la gente que está llevando esas cooperativas? Pero, ¿es el problema que tenemos? Pero no tiene que decirte la cooperativa. Lo dijimos nosotros aquí, que iba a pasar lo que iba a pasar. Sabíamos que acertábamos al 100%. Pero Paco, por eso pusimos todos primero. Pero Paco, si, ¿quién más datos sabe que la cooperativa nuestra, de nuestra agricultura que están sembrando, y ahora resulta que a la hora de vender tú sabes los kilos que va a poner en mercado? Porque tú sabes los agricultores tuyos que están sembrado. Y a la hora de vender, dicen, no tengo mercado. ¿Qué previsión estás haciendo tú en la cooperativa, muchacho? Señores, vamos a aparcar esto, porque quiero que se manifieste Juan, y luego retomamos ese tema, ese debate que tenéis. Y quiero que hable Juan, porque Juan es... el debate inicial que tenemos, porque Juan es muy conocedor de cómo funcionan las cadenas de distribución. Juan, ante ese planteamiento... Mira, vamos a ir por partes, como decía ya que el destripador. Oye, mira. Punto número uno. Pasarse de frenada a la distribución. O sea, que aquí lo que pretende es que la distribución compre productos para abastecer a su consumidor, y cuando se le acumula, ¿no?, porque no hace buena climatología o tal, que lo sigan vendiendo a un precio caro. ¿No es eso? O sea, y que se le pudra entonces en sus cámaras. Eso es lo que queremos. Lo segundo, contratos. Ahora queremos ir a contrato. Pero espérate, cuando llegue las épocas buenas, ¿vamos a querer ir todos a contrato? Es el problema, sí. Porque ojo, aquí lo tenéis muy cerca, porque aquí hay una cooperativa que se ha instalado recientemente en Almería, en el Poniente, que es de Granada, que eso es gracias a su director comercial, lleva muchos años a contrato, muchos. Sí. Les ha ido muy bien, efectivamente, pero han entrado todos por el aro, ¿eh? Cada uno de los agricultores, ahora queremos ir a contrato. Mira, me parece muy bien, porque cuando a mí me decían, cuando yo expuse hace muchos años que a lo mejor deberíamos ir a contrato, ¿no?, porque era una manera también de unificar el sector, a mí me dijeron que como no había pisado un invernadero en mi vida, que no tenía ni puta idea. Palabras textuales, cosa que también era verdad. Y celebro ahora escuchar a Jero y escuchar a los que piensen ahora lo del contrato. En relación a lo de la Unión,
Hombre, pues, quiero decir, la unión de dos empresas fuertes, hombre, está claro que la unión hace la fuerza y cuanto más fuertes seamos, mejor. Pero claro, aquí sigue habiendo un problema muy gordo, que es que cada uno rema para su sitio. Y claro, yo digo esto en este programa donde todos tenéis un criterio más o menos común. Y entonces decir este discurso aquí es un poco injusto, porque claro, yo veo a Juan, veo a Paco, os veo al resto de vosotros que tenéis más o menos un criterio, y a mí al hablar de esto digo, caramba, si es que ellos van por el camino recto. Pero chicos, no todos son como vosotros, y aquí sigue habiendo una desunión muy grande, y eso no nos lleva a ningún lado. Hablamos de terceros países, que yo pensé que esto lo tenemos superado. ¿Alguien sabe que en Marruecos este año se ha dado, me perdona por la expresión, Antonio, un hostiazo brutal con el tomate? Porque les han metido en Francia, uno de los principales destinos del tomate marroquí, y de la sandía Dumara, ya sabéis, la sandía esta grande con pepitas, se la ha metido Turquía y Egipto y Jordania. De esto no, yo no oigo hablar a nadie de esto. Y alguien me dirá, no, es que a nosotros Marruecos no nos importa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos importa o no nos importa? ¿Son competidores o no son competidores? Coño, ¿por qué siempre nos fijamos en Marruecos? ¿Por qué no nos fijamos en Holanda? Que son mucho menos sostenibles que nosotros, pero mucho menos. Y sin embargo, se promocionan mejor. Parecen argentinos, me cago en la mar. Y con todo mi respeto hacia los argentinos. Oye, Juan, tú estás diciendo eso de que Holanda, su producción es mucho menos sostenible. O Austria, Antonio, y o Austria, pero, Juan, o lo que hablaba yo aquí antes. ¿Cuánto, o sea, podemos permitirnos el lujo de tener una IGP parada de tomate? Lo hemos hablado antes. Os pregunto. Y a mí me gustaría que vosotros, que sois agricultores, porque a mí como me dijeron que yo no tengo ni idea, pues a lo mejor es que yo no tengo ni idea. Pero quiero que me digáis, ¿nos podemos permitir ese lujo? ¿Tener una IGP parada? ¿Con lo que eso supone un tomate con un sello de calidad? Hombre. Pero si lo acabas de decir tú, Juan, el problema que hay aquí es que no hay a unión. A lo mejor no. Bueno, la IGP depende de la Junta de Andalucía, es de la Administración. Sí, la Administración que la tiene parada. Depende de lo que tú quieras, pero te pregunto, los políticos son nuestros, no son de Holanda ni de Marruecos, y no nos podemos permitir el... Y escúchame. Vale, depende de la Junta de Andalucía, pero coño, que no hay ningún otro mecanismo para que esa IGP tenga vidilla. O sea, para que tú llames a un tío y le diga, oye, ¿qué hacéis? Y el tío te diga, no, esto está para... Pero la IGP, Juan, paradísimo. Juan, una vez que a ti te la conceden y tal, entiendo que funciona de forma autónoma. Es decir, las empresas que están dentro de la IGP aportan dinero y hacen las acciones oportunas que tengan que hacer. Si la empresa esa... vendiendo el tomate con la marca, con el IGP, y vendiéndolo sin IGP, no tienen diferencia, ¿para qué quieren la IGP? Ah, claro. Pero ¿por qué no hacemos por tener diferencia? ¿Por qué no hacemos como Murcia, que tiene una pera que se llama pera de Jumilla y que lo vende y que la vende 4 céntimos más caro? Ya no te hablo de la de Rincón de Soto, que eso ya es un escándalo. Ya, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque no hay interés, Juan. ¿No tenemos un tomate bueno nosotros? Porque a lo mejor es que yo me equivoco desde la base, pero no, yo creo que sí. Manu, yo no lo creo, estoy convencido. Pues entonces habrá que pelear por esto, ¿no? ¿O qué pasa? ¿O vamos a seguir volviendo al traje del emperador? Mira, me viene muy bien tu ejemplo del inicio. No, qué guapos somos, hasta que viene un niño y dice, no, si va desnudo. ¿Esto es lo que queremos, el traje del emperador o qué? Exacto. Luego has tocado también, Juan, el tema de los contratos. Aquí se ha intentado muchas veces, muchas empresas, hacer contratos, y al final el agricultor es el que no quiere el contrato, porque quiere el contrato cuando la mercancía está barata. Claro. Cuando está cara se la lleva a la subasta o la vende a nombre de la mujer. ¿Y vosotros? ¿Entiendes? Somos una manada de pillos. Claro. Bueno, hay que decir que hay alguna empresa por ahí que trabaja todavía con una parte de contrato, y es una de las que mejor le va de Acrena, ¿no? Yo no voy a decir el nombre. ¿Por qué no lo dices? Porque no hay que decir. Te lo digo yo, Acrena va de lujo. En los contratos se trabaja con una parte de la producción, no con toda la producción. Entonces, una vez que
es igual que los contratos que hace la misma comercializadora a las cadenas de supermercados. Contratan una parte de la producción, pero esa parte la tienen que respetar. Sí, señor. El agricultor, si contrata una parte de la producción, ¿la va a respetar? Este año, si alguien hubiese tenido el pimiento California Rojo contratado a 1,50€, cuando llegó a 5€ lo iba a respetar. Ni de coña. Súbete y pedalea, como decía el otro. Entonces no somos responsables. No podemos ir a contrato. ¿De qué nos quejamos luego cuando vendemos pimiento? No podemos ir a contrato. No nos podemos quejar. No le echéis la culpa a los agricultores, porque hay una empresa en La Redonda que tampoco ha respetado el precio que le dio el agricultor. Ah, sí, sí, por supuesto. Ha hecho estrago. Pero entonces, que se está trabajando con parte de contrato, hay empresas que están trabajando y que llevan muchos años trabajando con parte de sus agricultores en contrato, y otra, que es lo mismo, lo que pasa es que los agricultores no queremos eso, que sí tiene la venta contratada, la comercializadora tiene la venta contratada, con lo cual le puede asegurar una parte de la producción al agricultor contratada a un precio fijo, pero el agricultor no quiere. Por eso, cuando falta género, pues se dan hostias por él, y cuando sobra hay que tirarlo a los contenedores. Mira, yo tengo un amigo mío que hace tomate desde Rebañar para Cataluña, para hacer las tostadas. Y se lleva ya, que yo recuerde, 6-7 años con tomate contratado. Y dice, no me lo pagan muy caro, pero sé que del primero al último lo voy a cobrar. Y ha hecho su número, se dedica a criar sus tomates. Y dice, yo no pierdo dinero. Ahora, Jero, que no queremos comprar todos los años un Mercedes. Jero, que alguien me explique a mí cómo el tomate rosa herbastro, el agricultor, el tomate rosa del Barbastro, es más rentable que el agricultor de Almería. A mí eso me lo tiene que explicar. De todas formas, Jero, el tomate de bañado que tú dices lleva menos años y ya está empezando a tener algún problema. Bueno, por lo menos 5 o 6 años. Como el tomate rosa de restregar, el que se cuelga, de colgar, lleva muchos años. Y los agricultores que se han pegado a eso, que es una especialidad, no salen de ahí. Entonces, como son responsables, han firmado un contrato con la distribuidora y tienen empresas, y esto te lo digo yo de primera mano, y dos empresas, y una lo voy a decir aquí, no me importa, la Dulce Payesa, que es una empresa de tomate que ellos llaman de penjar, ya sabéis, el tomate de colgar, es un buen cliente de la revista y todavía lo va a ser mejor este año. Luego, creo yo que mal no les debe de ir. Exactamente, pero ahora que no se pasen de hectáreas, que es lo que pasa aquí. Aquí cuando se contrata una hectárea y como ha salido rentable y el agricultor ha ganado 1€ más que otro, el año que viene yo también quiero. Y si montan los pollos que montan en la asamblea, en las cooperativas, pues yo también quiero. De todas formas, hoy es el Día Mundial de la Agricultura, tampoco vamos a ser muy, muy críticos. Y vamos a pensar que Jero vaya vendiendo que la campaña va a ser mala porque lleva 10 días cortando. Vamos a esperar que la campaña todavía no ha empezado. Pero, Paco, y hay una campaña que está complicado el tema comercial, ya lo sabemos, porque no se avanza. Pero siendo realistas, Paco. En el momento que se está viendo, un poquito de volumen, y no está viendo nada de volumen, porque se está cogiendo un poco en Darío, en Berja nada más, y ya se están viendo como los precios ya van de otra manera. Paco ha dicho que hoy en el Día Mundial de la Agricultura vamos a no tirar piedra a la agricultura ni a hablar mal, pero tú sí has dicho en tu primera intervención en relación a una posible fusión de empresas. En fin, explícate un poquito más. No, yo he dicho, ya lo sabéis que hemos estado este verano, hemos estado con un tema ahí candente, parecía ser que se iba a llegar, creo que estaba todo el comercio, yo diría de Almería y de fuera de Almería, atento a ese movimiento, y bueno, finalmente pues no ha cristalizado, y yo personalmente creo que yo en principio no era muy, era un poco reacio porque era mi empresa la que estaba ahí y yo estaba muy bien, yo no, digamos que no me iba más, pero luego ya cuando vi que podía, sí vi mucha ventaja, Antonio, realmente, entonces pues digamos que era favorable, soy favorable, pero no se ha podido hacer, no se ha cristalizado y seguiremos un año más a ver qué pasa. Juan, ¿cómo ves esas posibles fusiones o no fusiones? No, yo ahora no la veo. Directamente no. Y creo recordar que yo aquí dije que no se iba a hacer. Creo que en la cresta de la ola, y no me dejará mentir Manzano, que creo que está en ese programa, yo dije que no la veía. Y no la veo. ¿Que me gustaría? Sí. Porque todo lo que sea. Si es que Antonio, mira.
Si es que nos complicamos la vida de una manera. No es difícil crear un lobby almeriense. Si es que no es difícil con esta superficie que tenemos, con este potencial de empresas que tenemos. Pero claro, tienen que juntarse las 10. Y dos de ellas, o este no se habla con aquel, aquel no se habla con este, este desconfía del otro, porque ahora resulta que hay una empresa efectivamente en la redonda que ha llegado a un acuerdo con unos, pero claro, es que esa empresa no se fía de sus agricultores, los agricultores tampoco se fían, o sea, es que aquí no se fía nadie de nadie. Entonces, así no vamos a ningún sitio. Juan, ¿tú por qué no la veías, perdón? Porque, mira, Paco, yo no la veía porque sé quién está en cada una de las empresas. Y si no, no te digo que no se fía nadie de nadie. Lo que pasa es que aquí lo decimos en este programa, donde llevamos mucho tiempo juntos, claro, nosotros nos fiamos del que tenemos enfrente, del que tenemos al lado, pero tú a lo mejor no sé si te fías de tu vecino de la Mojonera. Desde luego, tu vecino de la Mojonera a ti igual no se fía. Eso casi seguro, estoy por apostar. Y entonces no, porque tenemos que ir todos a una, que es el discurso, y ya lo sé, perdonadme, porque siempre que digo esto, siempre que vengo aquí, ya estoy de medio de esto hasta las narices. Pero es que es así. Es que tenemos que ir todos a una, porque si no, no hay ni lobby ni nada que... Sí, mira, pero... Escúchame, decimos Marruecos. ¿Tú sabes qué ampliación ha hecho Marruecos ahora de su puerto? Ha hecho, pues, una ampliación que es el doble de lo que había. Y ya te digo que Marruecos este año las ha pasado canutas con el tomate, ¿eh? Pero da igual, ahora se están metiendo en otras referencias tropicales. Uva de mesa. Ahora, pues otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí, por lo que sea, porque el rey, porque el gobernador, porque el que tú seas, pero ahí van todos a una. Y esa es la manera de competir. Y ya está. Yo para terminar con el tema este, yo diría que hubo un tiempo que sí pensabas que podría pasar. Sé sincero. No, te lo digo. Nunca. No. Te lo digo yo, que hemos hablado mucho del tema. Jamás ha apostado por tal. No, yo tengo que decir una cosa. Hubiera perdido la mano, ¿eh? Yo no daba tampoco un duro. Al principio no daba un duro y además yo creo que quizás lo dije aquí, no lo recuerdo, pero yo creo que. Ahora, cuando públicamente se acepta una negociación, yo ahí ya sí tenía mi digamos, yo ya sí pensaba que podría llegar, pero. Porque ya si tú públicamente lo dices, es que ya trae unas negociaciones hechas. Pero señores, vamos a avanzar un poquito. Solo me gustaría haceros una pregunta. En 1050 hectáreas de tomate, ¿cuántas toneladas creéis vosotros que se puede vender? Que se puede comercializar, perdóname. ¿A 12 kilos? Sí, pero ¿en qué zona productora? ¿Qué, a eso? En una media. ¿A 12 kilos por metro? A 12 kilos por metro, sí. Depende de qué tomate también. Que vaya. Ya, pero por eso era una media. 150.000 toneladas. 150.000. ¿No? Mira, yo vine el domingo de Italia. 1050 hectáreas de manzana. 62.500 toneladas de comercialización. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estos van a bajo volumen, pero amigo, 4 de cada 5 manzanas que ellos venden en todo el mundo, en todo el mundo, chapó. Y la quinta que falla no es problema de ellos. Hombre, pero eso no tienes que llegar, no tienes que llegar lejos. Él lo tiene la Ribera del Duero, tú el que está metiendo la denominación de origen de la Ribera del Duero del vino, ahí tiene, ellos cuando llegan, cuando está la uva, entonces, tienen que quitar el 30-40% porque tienen que sacar los que tienen que sacar. Explícame tú a y mí, luego lo pagan. Pues entonces lo explícame tú a mí por qué vosotros os matáis a trabajar y eso no lo conseguimos. El problema aquí es la desconfianza que tenemos. Siempre se ha dicho, si aquí el problema que hay muchas veces que sobran 100 kilos, pues vamos a tirarlos. Pero el problema está que no los quiere tirar nadie. Porque no nos fiamos de uno de los. Si el producto fuera malo, yo aquí no planteaba esta pregunta y me callaría y no diría ni mu. Pero es que yo sé que el producto no es malo y en Europa lo saben. Y en Asia, Jero, lo saben. Yo el año que viene, si Dios quiere, porque las circunstancias del COVID son las que son, me voy a ir a una feria a Dubái. Y hay producto almeriense. Luego el producto es bueno, tiene una buena post cosecha, llega bien, con calidad. Pues chicos, no entiendo cómo estamos en esta situación. Juan. Porque no hay interés, Juan. Tocayo, no hay interés. Aquí los agricultores nos peleamos por vender la conserva a 3 céntimos. O sea, nos echamos en cara uno a otro. Es que mi cooperativa me paga 3 céntimos o 10 céntimos por la conserva.
que yo no me dedico a criar conserva, que para eso hay otras zonas productoras en España. Y aquí hemos pasado a ver quién paga un céntimo más o cinco céntimos más y quién paga la conserva o el estrío, tres céntimos más o un céntimo más. Y hay cooperativas que no pagan la conserva a los agricultores porque no quiere que críen conserva a sus agricultores, quiere que críen calidad, que es lo que se vende. Si tú incentivas al agricultor a que te va a pagar 5 céntimos por el kilo de conserva, tú vas a echar hasta las piedras, porque se está viendo. Los pimientos de los tallos partidos los he visto yo en las cajas de la conserva. Es que me pagan 5 céntimos, me pagan 7 céntimos. Pero no, es que aquí hay que criar calidad, porque vamos a vender calidad, que coincido con Juan, que tenemos un producto de excelentísima calidad, con mucha calidad, que la gente lo conoce. Y nosotros estamos en el invernadero a echar el pimiento del tallo partido, porque nos venden, nos pagan 3 céntimos. A ver, favor. Aquí no tenemos la conciencia todavía de empresario. Tenemos todavía la conciencia de la alpujarra, de la boina. Sí. Que había que aprovecharlo. Que ibas andando, te encontraba una almendra, te la echabas al bolsillo. Juan, vamos a cambiar un poquito de tema. Antes de empezar este programa, pues hemos estado hablando un poco de lo que del sentir que hay en la calle, pues de lo que comentan los agricultores, tal. Es decir, se habla de que en la mayoría de las empresas se está hablando de una bajada de previsión de producción en la o de superficie en algunas empresas. ¿Qué ocurre con eso? ¿Pienso yo? Sí. Ay, te tengo aquí hoy a mi izquierda. No, pero, o yo te tengo a mi derecha, pero tú. Es que yo creo que no es que las empresas creen que hay una bajada de producción, es que el cooperativismo, que las cooperativas se crearon aquí en la provincia de Almería, en teoría para defender mejor el género de los agricultores, se está perdiendo, Tonio. Sobre todo los agricultores grandes se están yendo de las empresas para comercializar ellos directamente, o irse a otro, o juntarse y mandar directamente, o firmar. También hay mucha gente que se está yendo por tema de contrato. Por ejemplo, te pido por ejemplo, es muy sencillo, cualquier de las cooperativas de los que estamos aquí, seguramente, si estuviera cortando Palermo ahora mismo, tendría la media de 50 o 60 céntimos. Y hay almacenillos por ahí pagándolo a 1,5 euros. Y los agricultores están yendo de las cooperativas. Y ese es el problema, que queremos las cooperativas, en teoría, para defendernos. Y lo que estamos es, pues, yo vuelvo a decir lo mismo, es que tenemos gente sentada a los sillones que llevan muchos años, que hacen falta ya empezar a manejar. José Manuel. Voy a hacer una pregunta, a ver quién la sabe contestar. Pero te has hecho una pregunta primero, Antonio. No, pero es que él responde con otra pregunta, me parece gallego. Sí, no, porque va al hilo. ¿Sabéis cuál es la rentabilidad de una explotación por hectárea? ¿Sabéis qué rentabilidad tiene una hectárea ahora mismo? ¿No la sabéis? No queremos dar datos. Cada uno tiene el suyo. Es que es muy relativo. Sabes que aquí no se puede decir, hacer una media, porque dile a mi amigo que me dijo el otro día, Paco, los calabacinos de abril y mayo me salieron a pérdida. Y medio de la empresa. Yo creo que la media está en torno al 6% de beneficio. ¿Vosotros creéis que una hectárea que tiene un beneficio de un 6% podemos ir a algún lado? ¿Podemos hacer algo? Si estamos muertos. Porque tú, y os lo explico, tú tienes una explotación que vale 350.000 euros más 50.000 euros de inversión, son 400.000 euros. Y tú obtienes ahí el 6%, no obtienes más, 6-7% lo que tú estás obteniendo. O sea, quiere decir que tu explotación lo que le está ganando es el 6%. Bueno, Juan, la pregunta era que era lo que las empresas han comunicado. Algunas empresas están comunicando que está ahí bajada de superficie o de producción, ¿no? Vale, pues yo digo que somos los mismos, ¿no? Sí. Bueno, se ha crecido un vale. Poquito de superficie. Entonces, mejor me lo pone. Me lo pone mejor todavía. Una empresa que baja de superficie es porque hay una desbandada que se va a otra empresa, a otra comercializadora, se va, monta por su cuenta, pero somos los mismos. Claro, si una empresa tiene bajada de superficie, es porque hay socios que no están contentos, no están satisfechos con lo que está pasando en la empresa. Pero que están teniendo. Entonces no hay más. Y se va a otra. Pero que están teniendo bajadas son las cooperativas. Pero Juan, yo hablo de empresas. También las subastas pueden tener bajada porque sí, han vendido mejor, han vendido peor y se van. Juan, pero es decir, todos los años pues hay una bajada de superficie porque hay personas que se jubilan, en fin, por motivos diferentes. Pero sí se está viendo esta campaña una bajada un poquito más
aguda, se puede no, decir. No estoy de acuerdo. Aquí cuando se bajó de superficie fue cuando el boom inmobiliario, que los pueblos se comían las fincas alrededores. Claro, pero no me refiero bajada total de superficie, me refiero bajada en empresas de superficie. En cada empresa que baje de superficie habrá otra que crezca, que somos los mismos. A ver si me entiendes. Sí, sí, que sí, somos sí, los sí. mismos. ¿Cuáles son las que están creciendo? Pues, si unas bajan, otras suben. Ya lo decía que es, las gallinas que entran por las que salen. Siempre seremos los mismos. Sí. O incluso un poquito más porque se están viendo algunos invernaderos nuevos. Uh-huh. José Miguel. No, yo quiero responder con otra pregunta. Madre mía, cómo estamos hoy con las preguntas, oye. Vamos, nosotros yo creo que ya a las alturas que estamos, ya por pequeña superficie que tenga un agricultor, hay que dejar de pensar y decir, no, soy agricultor, no, somos empresarios. Y partir de la base, como ha dicho Eugero, sobre todo los grandes, partir de la base de un contrato, vosotros os imagináis desde el principio saber a cómo va a vender tu género, las cuentas salen mucho más fácil. Ahí te dedicas a ser agricultor. Claro. Ahora te estipula unos kilos que tú tienes que sacar por tus metros y ahora eres agricultor. Porque ya funciona en base a ese presunto balance económico que tú harías al principio. Si es que... Oye, tú es que estás en Acrena. No. O sea, Miguel, responde, te ha hecho una pregunta aquí el compañero. Nuestra superficie va a la mitad va a una empresa y la otra mitad va a Acrena. No obstante, no tengo ni por asomo, tengo el... Vamos, ni el, día, ni el 15% de la superficie la tengo bajo contrato. Porque... le digo aquí que si le sobra, que aquí estoy. Esa es tu política. O sea que tú puedes meter más si quieres, ¿no? No, pues no puedo, porque eso va muy enfocado. Pero que si te admiten, sí. Si se admite, yo aquí estoy, el 100%, ahora mismo firmo. A que si pudiera lo metías todo bajo contrato. Bueno. Pero hay que ser responsable y cumplirlo. Esa mentalidad. Yo también digo que yo cumplo. No, pero un momento, es que esa empresa no lo coge todo bajo contrato. Si pudiera, sí, pero esa empresa coge una parte bajo contrato. Paco, manifiéstate. No, yo digo que lo que tú has dicho de si se jubila, la finca está ahí, eso produce igual, Antonio. Yo siempre hablamos de que hay gente que no está contenta y se va, pues cuando hay un estacazo, digamos, hay una campaña malísima y ya que dicen, no, yo aquí no estoy a gusto, me voy para allá, que aquí está, y ya empieza la... Pero que en definitiva ahora lo que se habla es de que se están yendo pues, a un par de empresas que digamos que van un poco mejor y a mandar en grupos otra vez, volvemos a mandar en grupos reducidos donde tienen un control más de coste y va por ahí, pero que yo creo que esa no es la solución. Aquí la solución es juntarse la comercialización y además que ha habido mecanismos aquí ya, y lo existe, y lo hay, sí, lo hay, lo que pasa es que esos mecanismos, y por ejemplo, vamos a decir un nombre aquí, Hortifruta, los que van ahí, ellos mismos quieren reventar ese mecanismo antes de que empiece a andar. Pero Paco, ¿y que no se fían uno del otro? Bueno, señores, vamos a dejar que hable Juan, que el hombre, para una vez que viene de Sevilla, lo tenéis machacado que no habla. Juan. Mira, Paco, tú empezaste muy bien tu intervención. Sí, no, en serio, te lo digo muy en serio. Porque tocaste un tema que es muy importante, que aquí nunca se habla en este programa. Y que yo voy a hablar. El COVID trajo muchas cosas malas, evidentemente, pero trajo una buena. Y es que el consumidor volvió a apostar por el consumo, nunca mejor dicho, de frutas y hortalizas frescas, de producto perecedero y de producto fresco. Esa oportunidad la hemos dejado pasar. Nuevamente, el producto procesado nos ha vuelto a ganar la batalla. Y así, mal. ¿Mal por qué? Porque resulta que ellos han quedado con un mensaje que es nuestro. O sea, lo nuestro es sano. Sí. Ahora hay millennials, centennials, viegenials, y todos consumen frutas y hortalizas. Y algunos dicen, yo no lo he visto, pero algunos dicen que eco. O sea, y que pagando bien, más lo de Demeter, más el no sé qué. Y resulta que una vez más el procesado nos ha ganado la batalla. ¿Por qué?
porque no hacemos nada por comunicar, porque no hacemos nada por transmitir. Y tú me dirás, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Mucho, Paco, mucho. Porque, me gusta que cites a Hortifruta. Me gusta que cites a un organismo que hizo una campaña de promoción en defensa del invernadero para los agricultores del invernadero. Tú me vienes a vender a mí lo bien que lo hago yo en mi explotación. O sea, en vez de irte a los mercas, a todos los mercas, o a los dos principales que hay, Mercabarne y Mercamadrid, o Mercasevilla, que lo tienes ahí al lado, no, tú vas a Diputación de Almería a presentar a los agricultores, supongo, ¿no?, lo bien que lo hacen ellos, como si tú no lo supieras que eres agricultor. Me estás hablando de Hortifruta. Y después, ¿sabes?, hizo un tour por todos los ayuntamientos. Puedo contar alguno más, ¿sabes? Pero sí, ¿qué más? ¿Qué más? Porque no hacen nada. Y dicen, no, es que nosotros necesitamos, ¿cómo es lo de la norma? ¿No? Lo de la excesión de normas. La excesión de normas, gracias. Chico, ¿y esto por qué no lo peleáis? Que es importante, ¿eh? ¿Esto por qué no lo peleáis? ¿Esto por qué no vais al ministerio y si tenéis que agarrar a alguien por el pecho y, perdón por la expresión, lo agarráis? ¿Pero por qué no lo conseguís? ¿Quieres que te lo diga yo? No hace falta, yo... Sí, no, déjalo que lo diga, hombre. ¿Quieres que te lo digo yo? Sí, porque dime. es muy cómodón estar en Almería, hacer y ir a lo fácil. Pero ir a lo fácil también ser yo, ¿entiendes? O sea, y decirle a esta agencia de publicidad, ala, hazme aquí una campañita, ¿cuánto me pides? X, toma, X. Eso es muy fácil. Pero ir a pelearte allí con Madrid a que te den bandazos, pues eso ya es más complicado. Pero el que algo quiere, y tú mejor que nadie, lo sabes tú, que eres agricultor desde crío y que sabes que nadie te ha regalado nada, el que algo quiere, algo le cuesta, Paco. Y a ellos no les cuesta nada, porque es muy fácil tirar con pólvora ajena. Y ya por último, que no quiero yo monopolizar esto, hay una empresa aquí que ha contratado de jefe de comunicación al de Plátano de Canarias. Y está todo el mundo muy contento. Y yo a ese muchacho, que será un fenómeno, que seguramente es un crack, además es un tío de Almería, de la provincia de Almería, seguramente es un crack, pero claro, no es lo mismo tirar con pólvora ajena en Plátano de Canarias de los fondos de la Unión Europea que tirar con los dineritos de una familia. Cuidado, habrá que ver cómo se maneja el chaval. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, no es lo mismo tirar con pólvora ajena que tirar con tu propia pólvora. Bueno, pero un segundo. Yo es que quería rebatir un poco a Juan, a mi tocayo Juan, lo que ha dicho del COVID, la oportunidad que hemos perdido. Yo pienso que tampoco estamos, no hemos perdido tanta oportunidad. Lo que pasa es que se dieron una serie de circunstancias que a la gente le incentivó a consumir productos frescos. ¿Qué circunstancias? Que estaban en casa, que no podían salir, que no había restaurantes, que no había comida rápida. Y eso le incentivó a consumir productos frescos y a matar el tiempo, a perder el tiempo haciendo de comer sano. Eso, si no se sigue haciendo, es porque la gente ha vuelto al trabajo y la gente dispone de menos tiempo. Es mi pura reflexión. Paco, sano, yo creo que tú en la cuarentena todos salimos con kilos, ¿eh? ¿Tanto de encerrado? No, yo adelgacé. Yo adelgacé. Bueno, señores, vámonos a escuchar unos consejos para nuestros agricultores y volvemos, nada, en dos minutos. We'll be right back.
Ya estamos de vuelta, después de escuchar la publicidad y consejos para nuestros agricultores, que tan importantes son para ellos y también para esta casa, porque bueno, el medio de comunicación vive de la publicidad, por suerte o por desgracia. Bueno, vamos a poner el punto final al programa de hoy, pero antes de ponerlo, recordar que hoy 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, a las 20:45 en el Auditorio del Ejido, pues vamos a hacer esa conmemoración donde hay tres partes, una sobre el Día Mundial de la Agricultura, otra coincide con el aniversario de Agroradio, sorprendentemente, fíjate, sin buscarlo es el aniversario de Agroradio, y también con la Huerta de Europa, que todos los que estamos aquí, excepto Juan, somos integrantes de la Huerta de Europa, aunque no se descarta que algún día Juan sea miembro también. ¿Cuánto tiempo dura el acto más o menos, Antonio? Hora y media clavados, sin es que entramos. ¿Hablan mucho los políticos? Suelen tener dos discursos. Pues entonces, dos horas y cuarto. No. ¿Le baja el micrófono si...? No. Está todo programado y todo previsto. Y además, vuestro líder ya se maneja bien en esos asuntos. Bueno, pues nada, recordar que se le va a hacer en el día de hoy un homenaje, un recuerdo a Juanjo Callejón, concejal del Ayuntamiento de Muy merecido, sí. Este hombre falleció en el mes de abril, el hombre pasó una enfermedad bastante dura. Y bueno, pues aunque se hace dentro de este evento que organiza Agroradio, los agricultores que Juanjo le echó una mano en noviembre, 20 de noviembre de 2013, con esa granizada que hubo en la zona norte de Santa María del Águila, pues ahí vinieron ayuda dos años después. Algunos tardaron un poquito más, pero bueno, ya era tema de cada uno con su expediente y demás, ¿no? Pero esas ayudas vinieron gracias a que Juanjo se enfrentó a su partido político en ese momento y luchó para que estos agricultores, fíjate lo sorprendente, la sorpresa o las cosas de la vida. Juanjo militaba en el Partido Socialista y la inmensa mayoría de las personas que están en esa zona suelen ser votantes del Partido Popular, ¿eh? Pues el tío no discriminó por ser de derecha o de izquierda, el tío no discriminó, eran vecinos suyos, y el tío Lucho se enfrentó a su partido para que a estas personas le vinieran la ayuda. Y bueno, pues la gracia es que la placa la va a entregar uno de esos agricultores que se vio afectado por esa granizada, y bueno, pues se la va a entregar a su mujer, a Monse. Monse será la persona que recoja esa placa. Dicho eso, también, como no, nuestro segundo galardón Huerta de Europa, que en esta ocasión se le otorga a la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE. Viene su presidenta y su secretario. La presidenta viene desde Aragón. Es decir, fíjate, se cruza toda España para venir a recoger el galardón de la Huerta de Europa. Elisa Plumet, la acompaña Álvaro Baez, que es el secretario. Y bueno, pues también un tema bastante interesante, que si no pasa nada, aquí nuestro compañero José Manuel Manzano será la persona encargada de hacer la placa. ¿Qué tipo de traje? Discrepo. ¿Cómo? Bueno, tú discreparás, pero todos ratificamos. Discrepo. Ese cargo. Traje. Hombre, el problema que tenemos es que José Manuel se nos venga arriba dando el discurso. Este sí puede prolongarlo. Bueno, a las 3 horas. 3 horas tranquilamente. Y vale, pues también desde la Asociación La Huerta de Europa, el dicho este que es de bien nacido el ser agradecido. Pues queremos agradecer al pueblo alemán, pues que son los mayores consumidores de nuestra producción de alimentos saludables, y hay que reconocérselo como tal, pues para que ellos también se vean un poco agradecidos, ¿no? O reconocidos, que ellos hacen una apuesta por la producción española. Algo tendremos cuando sigan apostando por nuestra producción, ¿no? Pues recogerá la placa y el diploma Alexander Prince, es el cónsul alemán que nos han enviado desde la embajada alemana en Madrid, y esta placa y diploma sí lo va a entregar, si no pasa nada, porque si se cierra el acto como tal, nuestra delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía será quien entregue la placa y será también quien dé el discurso final para cerrar el acto. Abre Francisco Góngora, alcalde del Ejido, y cierra delegada. En medio, los agricultores. ¿Ha quedado claro, compañeros? Bueno, pues nada, pues lo dicho, hoy a las 20:45, en el Auditorio del Ejido, Día Mundial de la Agricultura. Compañeros, pues nada, que a planchar los trajes, a relajar esos nervios, y nos vemos esta noche, ¿no? Mañana veremos.
Bueno, José Manuel lo veo yo discrepando. Discrepo. Bueno, Antonio, yo siempre una camisa viste muy bien también, ¿eh? O sea, que tampoco, no creo que si un, va uno bien como de camisa, tampoco va. A ver, donde se ponga una chaqueta y una pajarita, macho. Vamos, sí, ya he visto por ahí algunos ya citando modelaje. Sí, y el trajín con la pajarita. Bueno, pues vamos a poner el punto final, vamos a despedir a nuestros compañeros. Jero Barranco, pues nada, que nos vemos esta noche. Pues nada, nos vemos esta noche, un placer de volver otra vez a este programa. Y yo quisiera hacer un pequeño inciso, hoy vamos a darle un homenaje a todos los agricultores que han estado ante esta pandemia, agricultores y agricultoras ante esta pandemia, al pie del cañón. También quisiera dar el agradecimiento a todas las trabajadoras de nuestros almacenes, que sin ellas tampoco fuera sido posible, que no todos los aplausos tienen que hacer para los médicos y para los enfermeros, que también lo han hecho muy bien. Ah, aquí todo el mundo ha arrimado el hombro. José Manuel Manzano. Pues nada, un placer como siempre. Hasta la próxima vez y sigo discrepando. No, es que esta noche no nos vamos a ver, según tus palabras, ¿no? Juan Rodríguez. Bueno, pues nos vemos esta noche e iremos en proporción a la importancia que le damos al día y al acto. A ver si va en pantalón corto. Depende de la importancia que le demos cada uno, así iremos. Bueno, compañero, le comunico que usted es el portavoz de la Asociación La Huerta de Europa. Exacto. Elegido por unanimidad por los miembros de la asociación. Por los socios. Él sí habla. Bueno, repito, iremos. ¿Ahora que callarlo este? Iremos. Dada la importancia del acto, así iremos. Me da a mí que el grupo musical que hay en el escenario al final no va a tocar ninguna canción. Todo el mundo se va a venir arriba, hasta José Manuel. Échale una guitilla, échale una guitilla y cuando quieras que se calle le pega. Al final, aquí no, pero enfrente de tanta gente los nervios nos traicionan, te lo digo yo. No pasa nada, si son de 300 personas, hombre. José Miguel. Pues nada, que feliz Día Mundial de la Agricultura y que qué mejor forma de celebrarlo que echando un rato antes de irnos para el auditorio. Así que vamos, que se nos de noche. La pajarita. Sí, sí, esa está ya para planchar. Paco. Nada, pues nada, primero felicidades también a Agroradio y a ti personalmente por esta novena temporada ya, que acompañando a todos los agricultores, que la verdad es que parecía que fue ayer y fíjate ya. Y nada, pues esta noche vamos a estar ahí presentes y bueno, iremos bien, siempre iremos bien y felicitar a todos, porque la verdad es que con todos los problemas que hay, todo hay que pasar un día bueno hoy. Juan Arias, invitado de hoy y compañero que ha venido expresamente, hay que decirlo, ha venido expresamente. Lo que pasa es que se ha venido con antelación, hay que decirlo, para que se le pasen los nervios. Compañero de Agroradio, que también tiene aquí sus colaboraciones, pues ha venido expresamente desde Sevilla para acompañarnos en este Día Mundial de la Agricultura. Y además que él quiere estar también, no solamente ya con nosotros, sino también con el sector agrícola de la provincia de Almería. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena a todos los agricultores, como dice Jero, agricultores y agricultoras. Han hecho un trabajo excepcional. Y yo solo voy a decir una cosa, sois los mejores. Bueno, también hay que decir, sin que sirva de precedente, que Domingo Fernández también nos va a acompañar allí en el auditorio. No quiere saludar, en fin, está guardando las palabras para esta noche. Bueno, ya bromas aparte, vamos a poner el punto final emplazándole a esta noche, que nos sigan en redes sociales, donde vamos a hacer esa retransmisión en directo a través del Facebook de Agrodifusión y de la Huerta de Europa. Y como no, emplazarles a la próxima semana, que ya sí, empezamos ya con un programa un poco más serio, aunque en el día de hoy, entre broma y broma, se ha soltado alguna que otra importante. Pues nada, la semana que viene, más y mejor, aquí en la sintonía de Agroradio y en las imágenes de Agrodifusión Televisión.